you cut the wrong part of me. Ooh, yeah, you cut my wings, but you forgot that I had claws. I go where I don't belong. Long as I'm here, I've been the law. Ain't the dog that's in the fight, it's the fight that's in the dog. It's a feeling in the air. Turn your throne into a chair. Turn this wall into the stairs. Turn your night into a mare. Have affairs with all my fears. Meek shall inherit the earth. First off, you mess if you ain't first. Yeah, yeah, yeah. Get up on my level, dog. It's time to level up. Money, power, greed. Now y'all just can't get enough. Flexing all my enemies. Now I reach the pinnacle. Surviving all that hate to hit the top. Now that's a miracle. When you're reaching all new heights, and the fools be quick to bust you. But don't ignore it, high, but it's hard to build the trust now. Get up on my level, get up on my level. Get up on my level, dog. It's time to level up now. Hey, saludo a toda mi gente de YouTube, muy buenas tardes, ya saben que les habla su amigo Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Así que ya, gracias a Dios, vamos a mitad de semanas. Inclusive ayer, ¿verdad? Todavía me estaban celebrando mi cumpleaños. Pasamos unos minutitos bien agradables, ¿verdad? Con la familia, eso es lo más importante. Y pues, había los regalos, había de todo y se nos olvidó el bizcocho. Una cosa bien loca, ¿verdad? Que la tradición, ¿verdad?, de muchos es pues, los regalos con el bizcocho. Llegaron primero los regalos, llegó el terremana, el tequila, y ayer fue que llegó el bizcocho. Pero llegó, es lo importante. Así que, nada, ¿verdad? Siempre bien agradecido con mi familia por sus iniciativas. Sus ideas, pues lo importante diría yo, ¿verdad?, sentirse bien y disfrutarse de esos momentos con ellos, ¿verdad?, que nunca, nunca vuelven. Así que, nada, mi gente, seguimos, y como siempre, bien agradecido a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal. Gracias por sus apoyos, sus palabras, sus comentarios, por los views, en fin, por todo. Muy muy agradecido, de verdad que el canal ha seguido subiendo poco a poco, ¿verdad? Así como digo yo, nuestra familia en cuanto a lo que es de D-Block Fans. Así que muy muy agradecido de todo corazón a todas esas personas que se han suscrito. Y ya saben, bienvenidos, que este es su canal también, ¿ok, mi gente? Así que vamos allá, mi gente. Esta edición es de la anterior, no es de ahora, de PR número 4. Pero obtuve este producto por el simple hecho de que él sacó una foto, ¿verdad?, con este producto recientemente, y por eso la adquirí. Como yo le había dicho a ustedes, ¿verdad?, siempre que vea fotos de D-Block o videos, entonces adquiriré el producto. Obviamente, no les niego, estas que son así o las Top Tank, definitivamente, o sea, con ellas pues no me resisto y las compro, las use o no las use D-Rock. Pero en cuanto a camisas, los hoodies, las mangas largas, pues ahí ya entonces, pues siempre y cuando vea a ese hombre que está ahí con los productos puestos, pues vamos a Jax, ¿verdad? Así que nada, mi gente, este es el, ¿verdad?, la orden que hice, donde llegó el producto, como siempre, ¿verdad?, de mi información, etcétera. Y que si Frank, are you ready? Or are you ready, Frank? Que estamos listos. Y nada más, varias personas ya la tienen, o muchas de las personas ya la tienen. Y de casualidad que cuando hice esta orden, el producto había bajado a $18, mi gente. $18. Y adulto, no estamos hablando de youth, de juveniles o jóvenes, ¿verdad? Como la camisa de Tank, de logo de D-Rock, ¿verdad? El bulo amarillo con negro. No, en la área de hombre estaba a $18 este producto cuando hice la orden. Así que fue una gran, gran ganga, un buen precio, un buen descuento que adquirí. Todavía, si no mal me recuerdo, todavía está ese precio este producto, ¿ok? Nada más y nada menos, lo iba a dejar pasar por alto, pero por este simple detalle de la foto que él sacó, pues la adquirí. Nada más y nada menos, boom, mi gente, esta que está aquí.
que ya muchos saben cuál es. Así que esta es la bolsita donde vino, ¿verdad? El producto. Está totalmente sellada. Que la estoy considerando entrenarla. No sé si irme con esta hoy y usarla mañana, o esta hoy y esta mañana. No sé. Ahí, por ahí vamos. Así que vamos a abrirla, obviamente. Ya ustedes saben, mi gente, como siempre les he aconsejado, esto derechito a la basura. Ten cuidado con los niños pequeños. Y vamos a abrirla. Ahora sí, boom, ya saben cuál es, mi gente, que es la Around Paradise, la edición, ¿verdad? Colección color naranja, Around Paradise. Honestamente yo la iba a dejar pasar, pero si ustedes se recuerdan, yo posteé un mini video de los audífonos y da la casualidad que él utilizó esta camisa para esos audífonos, así que bueno. No lo pensé, la adquirí, así que y aquí estamos. La estoy notando ahora mismo que es un poquito ancha, no sé, es size medium, talla medium, como soy por lo regular con ellas, pero esta la estoy viendo un poquito más ancha. Así que anyway, para eso vamos, ¿verdad? Esa es la idea, comprarlas un poquito grande para empezar a trabajar duro y rellenarla. Difícil, pero no imposible, mi gente, ¿ve? Y que ya sabemos, Aaron Paradise, ¿verdad? Rápido me llega a la mente estos detallitos, ¿verdad? Con esto de la nueva película de Black Adam. Esos detallitos así siempre me recuerdan a esa película que viene ya en camino. ¿Okay? Y ahí está el stickercito como viene, que es size medium, talla mediana. ¿Okay? Está ahí. En la manga derecha no hay nada, bien sencilla. Y en la manga izquierda, ok, en la manga izquierda, ya sabía yo porque en la foto como que había visto el logo. Y en la manga izquierda tiene el logo del Bull. Okay. Bien chévere. Siempre he dicho, ¿verdad? Mi opinión es que me hubiese gustado siempre que este logo lo haga un poquito más grande, para que resalte bastante en esa área de la manga. ¿Okay? Y en la parte de atrás, ya ustedes saben, como siempre, el logo de Under Armour. Si nos damos cuenta, es bastante fina. Por aquí se ve, ajá, aquí se ve. ¿Okay? Lo fina que es. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve la parte de la camisa que tengo ahora mismo puesta, o camisilla. Ya ven que es bastante fina. Eso es algo que me gusta de estos productos. Y en la parte inferior izquierda, pueden verla como siempre, eso como que ya últimamente la no falla. El logo de Under Armour, de The Rock, y sus palabras de motivación. ¿Okay? Vamos a virarla rapidito. Y aquí estamos. La Blood and Respect. Esta es la costura que va en la parte de atrás del cuello, ¿okay? La nuca. Ya saben que es luz, talla mediana y hecha en Vietnam, ¿okay? Hecha en Vietnam, mi gente. ¿Y dónde está el precio? El precio de ella originalmente cuando salió, entiéndala, todos saben, $35. Okay. Y tarjetitas que nunca fallan. Okay. Y la conseguí en especial y todavía está en especial en $18, mi gente. Okay. Aquí está. Con tasas y todo serían como unos $22 más o menos. Que con todo y eso, ¿verdad? Nos estamos ahorrando como unos 10 a $11 como quiera. Okay. Así que aquí estamos. Y como siempre, ¿verdad? Si me dan un par de minutitos a lo que me la pongo para que vean cómo queda, cómo luce. ¿Ok? Así que, para que tengan más o menos la idea, ¿okay? Cuando vayan a hacer la orden. Si deciden hacerla, ¿verdad? Ya que está en ese precio, en ese especial.
Así que ustedes, ¿verdad? Pues deciden si la piensan adquirir o no, ¿ok? Así que vengo ya, mi gente. Ya, mi gente, ya estamos de vuelta. ¡Bú! La gorra, ¿verdad? Para que haga el match, simplemente para que vean la idea. Yo les soy honesto, yo voy al gimnasio con las camisas, pantalones, tenis, media, pero las gorras no. Para mí las gorras solamente son exclusivamente para salir, a menos que consiga una gorra en especial. Y entonces pues la utilicé para el gimnasio, pero mientras pueda solamente las uso para salir. ¿Okay? Mira, talla mediana, como me gusta, perfecta. Se veía bastante ancha cuando la tenía así, pero ya ven, queda muy muy bien. ¿Sí? La manga, donde llega, hay que trabajar un poquito más para rellenarla, ¿verdad? Así que ahí vamos. De aquí, igual manera, como me gusta, como queda la parte de atrás. ¿Sí? Así que ya saben, tienen la idea, cómo queda, cómo luce. Talla mediana, ok. Siempre les digo a ustedes, estas camisas, ¿verdad? Como decimos nosotros boricuas, estas las camisillas o las top tank, que son, ¿verdad? El cosido es bastante bajo. Siempre las compro talla pequeña, talla small. ¿Por qué? Por el cosido. Entiendo yo que hace la diferencia y se hace ver muy largo. Y a mí honestamente no me gusta. Pero sin embargo, estas camisas que son regulares, soy talla mediana. ¿Okay? Excepto esta edición nueva, hubieron una o dos que me medí, me quedaron muy largas, así que tengo planes de adquirirlas en talla pequeña. Me corrí el chance, ordené un producto en estos días, que es una camisa manga larga. Me corrí el chance, la oportunidad de comprar la talla mediana. Estoy un poquito preocupado por mi duda, porque el detalle es que las medidas, cuando tú checas la tabla de las medidas, todo está igual. Pero el problema es que cuando fui a Dick's Sporting Goods, que me medí algunas de ellas, como esta que está aquí, ¿verdad? Que no matter what, estas no importa cómo sea, siempre las cojo pequeñas, porque siempre tiende a ser más larga. Pero cuando me las medí, de verdad que siempre las vi como que un poco más larga de lo normal. Y yo dije, wow, pues espérate, déjame medirme una con manga para ver si es lo mismo, o corre más largo, o sigo con el talla, ¿verdad? Con el size mediano. Pero da la casualidad que dos de ellas que me medí me quedaron bastante largas. Así que estoy considerando volver a Dick's y verificar a ver. Otras camisas, lamentablemente este producto que ordené, que es manga larga, no lo tienen en tienda. Ese es un gran, ¿verdad?, detalle, y esa es mi preocupación, de no tener esa oportunidad, ¿verdad?, de medírmelo en la tienda y entonces decidir qué size o qué talla puedo comprar, obviamente que me convenga. Pero lamentablemente pues muchas de estas camisas o productos no llegan a tienda. Simplemente lo puedes conseguir online. O de igual manera en la Under Armour, en la tienda Under Armour es lo mismo. Hay muchas cosas también que no llegan a tiendas, pero sí las tienen online. Así que nada, mi gente, ya saben. Seguimos con estos productos. Esta semana vengo con más videos para ustedes. Así que tengo varias cositas ahí todavía que me faltan por compartir. Así que ahora ya pues en un ratito más pues estaré saliendo para el gimnasio a seguir con mi entreno. Con esta diferencia de forma de entrenar, de verdad que hace tiempo no sentía los músculos así de adoloridos, de resentidos. Estoy bien contento. Y eso que no estoy entrenando con mi coach, lo estoy haciendo, ¿verdad?, por mí mismo, como siempre lo he hecho. Pero se siente, y ustedes saben que cuando ustedes entrenan con un compañero o con el coach, tú sientes que tienes que esforzarte mucho más de lo que estás haciendo por ti mismo. Y es algo que me estoy, ¿verdad?, proponiendo bastante en mi mente, de que, imaginándome que tengo el coach a mi lado y diciendo, uno más, tú puedes, uno más.
aguanta uno más, pues cinco más, seis más, vamos, un set más. Y me lo he puesto de esta manera así. Y de verdad que hace tiempo que no sentía estos dolores musculares, que son buenos porque sabemos, ¿verdad?, que se trabajó o se hizo los ejercicios como se debe y el músculo directamente que tú quieres trabajar, ¿okay? Así que nada, mi gente, pues seguimos para adelante con esta motivación de los productos. Ya saben, como siempre, pulgar arriba, dudas, preguntas, la cajita de los comentarios. De igual manera, me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armour. Allá, la diferencia es que allá muchas veces hago, ¿verdad? Comparto mucho a través de lo que es el boomerang con estos productos, una que otra foto. Pero allá en confianza, cualquier persona, ya saben, ya estamos casi finalizando septiembre. So, eso significa que por ahí viene ya el nuevo intro. Así que todas esas personas que estén interesadas, que quieren compartir conmigo una foto o dos fotos, que muchas veces, ¿verdad?, me dan la oportunidad de yo escoger cuál de las fotos y así editarlas para el nuevo, ¿verdad?, intro para nuestro canal. ¿Ok? Así que ya saben, como siempre, nos estaremos viendo muy muy pronto esta semana en el próximo video. Que mi gente, así que se me cuidan y chequeamos.